Frente a un posible direccionamiento para la compra de libros en la institución educativa Miguel Grau de la ciudad de Puno, la Defensoría del Pueblo llegó hasta dicha institución para corroborar dichas afirmaciones, donde próximamente se estaría investigando a los responsables. En principio, yo saludo al señor director de esta institución educativa Miguel Grau por habernos recibido rápidamente, y creo que es lo que corresponde frente a una denuncia pública, atender la denuncia y encaminar las medidas correctivas. Hemos sostenido la reunión, no solo la Defensoría, ha estado presente también funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local de aquí de Puno, del área de órganos de control interno, y en ese sentido hemos puesto en conocimiento de las denuncias públicas que salió en horas de la mañana. Se ha recomendado de que se implementen medidas correctivas. El subdirector ha asumido el compromiso de que se va a iniciar una investigación, se va a indagar de lo que estaría ocurriendo. Le hemos hecho saber también el posible direccionamiento de una editora aquí en la ciudad de Puno. Asimismo, sostuvo que está totalmente prohibido el direccionamiento para la compra de libros, ya sea por la dirección o por parte del docente. Ante ello, Jacinto Ticona recomendó a los padres de familia a denunciar este tipo de actos que pueda ocurrir en diferentes instituciones educativas. Lo cual, desde todo punto de vista y el marco normativo, está prohibido. Y aprovecho la ocasión para las demás instituciones educativas. En primer lugar, no se puede exigir, obligar la adquisición, la compra de textos escolares por ninguna modalidad y en ningún nivel educativo, sea inicial, primaria, secundaria. Punto número uno. Punto número dos, tampoco se puede obligar a que se compre de tal o cual editora, de tal o cual librería. Eso está completamente prohibido. Si los padres de familia en el comité de aula, por decisión de ellos y por mejora de los estudios de sus hijos, lo pueden hacer, pero eso que conste en acta, debidamente aprobado, debidamente consensuado, y esto que pase por los filtros que es necesario, no es comprar por comprar. Eso, pero lo dejamos, digamos, a criterio de los padres de familia. Pero desde la institución, desde el órgano de dirección, no se puede obligar, tampoco desde los profesores. Por más que un profesor quisiera tal o cual texto que se pueda utilizar, no es su potestad exigir, obligar a que los alumnos o los padres de familia compren.